verdad que muy contento por los logros que de alguna manera consiguió Alejo. Como le decía recién a él, es que bueno, este premio que él trae, esta medalla olímpica, que es el primero en la comunidad de Maipú, y bueno, el reconocimiento que tiene de todos los maipuenses, bueno, digo, ese reconocimiento y esa medalla es un poquito de todos, obviamente, que ya que más allá de que él haya puesto todo, pero bueno, es como que nos sentimos todos parte, así que bueno, felicitarlo a él y a toda su familia, porque también es muy importante la contención, el acompañamiento que él ha tenido de su familia y obviamente de todo el equipo, obviamente de los profesores que de alguna manera le fueron marcando esa brecha que realmente pudo llegar a lo que es hoy, ¿no? Alejo, vos siempre le agradecés a Julio, pero detrás de Julio hay un equipo importante, ¿no? Están el resto de los profesores, está la comisión de padres, están tus compañeros. Sí, no, ni hablar, tipo, yo los nombro siempre a Julio como para nombrar aparte de todo el... Para no decir la Secretaría de Deportes prácticamente, creo que es un triunfo que tuvimos todos, como dijo él, y nada, hay que seguir así. ¿Dónde dormí anoche? No, ya tienen un lugar ahí, en la casa. Sí, sí, sí. ¿El cuadro de la abuela también va, vas a poner este? No sé dónde voy a poner todas las cosas que me hicieron. Sigue disfrutando, Alejo. Bueno, y Nahuel, un poco también sentirse parte de toda esta historia, ¿no? De Alejo, y en Alejo representado todo el deporte de Maipú. Obvio, vos lo nombraste, obvio. Encima se merece esto por la persona que es. No lo digo yo, sino que lo dicen sus compañeros, los familiares lo saben. Yo lo he hablado con Darío, y lo importantísimo de todo esto, más allá de la medalla, hoy, como dije hace un ratito, hizo una huella importantísima, hizo la primer huella. No sabemos si va a haber más, ojalá, yo soy positivo y ojalá haya más. Vamos a seguir luchando mientras esté yo en la Secretaría de Deporte con Matías, para que los que siguen atrás, hoy está el hermano que juega a los Evita, Joaquín, y bueno, tenemos más categoría, tenemos los minis y en otros deportes, y bueno, esperemos que sigan para adelante. Como dijo Julio, ha hecho una huella importantísima en lo que es la formación de nuestros docentes por parte de la Secretaría, y bueno, vamos a seguir así con el resto de los deportes y con el handball, obvio. Alejo, cierro contigo, y tremenda responsabilidad para Joaco ahora, ¿no? Sí, no, obvio, ahora que se arregle. Si quería cámara, que ahora tenga. Disfrútalo. Muchas gracias. Felicitaciones, realmente trae este logro para la comunidad. Como se dice, el primer medallista olímpico de Maipués, así que la verdad que una gran felicitación. Y realmente también felicitaciones por todo lo que se logra, ¿no? Porque la verdad que fue muy importante, ¿no? Gracias. Así que me estaba contando recién en la web que mañana te vas a otro teléfono. Ahí. Sobre el estilo de Chapamala. Hicimos dos cuadros, uno para y una tarea que firmar para dejar en el... ¿Este de Sí, no sé de qué parece. Que se pueda ver. ¿Y este? Este va a quedar, ese va a quedar para la Secretaría y este para que vos tengas como recuerdo, ¿eh? Y agradecimiento realmente creo que de todos los maipuenses por haber logrado esto, que también es un poquito de todos nosotros, ¿no? Como diciendo, más allá de que todo el esfuerzo lo has hecho vos, pero bueno, como vos sos parte de acá de Maipú, es como que sos un poquito nuestro también. Así que realmente una gran alegría y realmente todos tus logros y realmente.